desde acá voy a estarle leyendo sus mensajitos y estamos ahorita conectados. Bueno, vamos. Les voy a enseñar el nuevo integrante de mi familia. Bueno, estoy recién bañadita. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí se escucha. A ver, déjame. Tuve que sacar mi alfombra. Está bien. Si ven aquí, en este lado de aquí, está metida porque mi nuevo integrante se me hizo la popó ahí. Llego del centro y se me hizo la popocita ahí. Bueno, ahorita estoy sin faja, les cuento, a ver, ¿quieren verme? Estoy sin fajita, estoy con algo holgado. Ya arreglé. Sorry. Estaba un poquito defectuoso. Entonces, bueno, ya. No pasó mayores. Todo está bien. Bueno, ahorita ando con esa ropita holgadita y no vuelvo a hacer así porque si no todo se sale y no me voy a dar ni cuenta. Entonces, eso, mis amores. Bueno, vamos a estar leyendo sus mensajitos. Vamos a estar conversando un ratito. Y bueno, por acá tenemos, bueno, vamos a esperar que se conecten un poquito más, a mi querido Silva. ¿Quieren conocer a mi nueva integrante? Ya se los voy a enseñar porque él está desesperado por salir aquí. Mi preciosa, mi bebé se bañó conmigo, así que está recién bañadita y no hay como subirla aquí al mueble, así que relajadita, mami. ¡Mua! ¡Qué rico que huele! No le he puesto nombre, no le hemos puesto nombre todavía. No le hemos puesto nombre. Oye, bebé, ¿qué buscas allí? Gordo. Ven, gordito, ven. Gordito. Ven, gordito, ven. Está entretenido ya, no sé qué. Ven, gordo. Ya, mi princesa. Ven, gordita. Ven, aquí ya te conoces. Ven, gordita, ven. Ven. Ven para atrás. Pensé que ya me enseñaste tu cabecita, pues. Todavía no le hemos puesto nombre. ¿Qué pasa, mi gordito? Miren que está preciosita. Vaya con la ñañita, vaya. Hasta el día que se me... Me salga todo por acá. A ver, ¿cómo? Hace un rato. Bueno, ya se lo presenté. Todavía no tiene nombre, pero ya cuando le ponga les voy a decir cómo se llama. ¿Listo? Es la que juega con mi apri. Marcelino. Ay, ¿por qué se me están yendo tan rápido los mensajes? Tenemos a José Fabián, a Gabriel Jonathan, a mi querido Gabriel Jonathan Murillo. Le mandamos un saludo muy especial allá a Durán, más conocido como el Vaquero. Un saludo inmenso para ti, un abrazo inmenso y gracias por estar aquí conectado. Tenemos por acá también a Marco Muñoz, a Barrios. Ay, o sea, es que estoy sin la faja y como que me canso, me duele mucho la espalda. Entonces con la faja como que te aprieta un poquito y es como que aguantas el dolor. Entonces ahorita me saqué la faja primero porque obviamente me voy a bañar, ¿no? Y porque me voy a hacer un en vivo, me iba a poner la faja para hacer el en vivo,
pero supuestamente yo iba a estar más cómoda. Y me duele todo. Bueno. Seguimos por acá, estamos con Agustín por ahí. Me mandaron un mensaje en antes diciéndome: ¡vámonos a farrear! Hermano lindo, ¿tú sabes cómo estoy yo toda dolorida y tú quieres que vaya a mover mi esqueleto por ahí? Ahí mismo quedo, ni el primer baile, ahí mismo me desmayo porque la verdad es que estoy súper, súper de acuerdo. Hoy en la tarde me fui a hacerme los drenajes. Hoy me tocó la tarde. Entonces me fui a hacer los drenajes en Shilon Spa, donde Dianita, y no, o sea, la piel está, como ayer me anduvieron, o sea, me hicieron los drenajes, me anduvieron, entonces sí estoy con dolorcito, o sea, la piel me duele, me arde. Y hoy, en la parte de, o sea, ayer era atrás y hoy me duele aquí adelante. Atrás también me duele, pero hoy me dolió más adelante. ¿Qué dice? Ay, se me fue el mensaje, lo siento. No, no te pude leer. Dice José Javier: te juro que si fueras mi amor te llevaría las estrellas, pero no puedo porque ya eres una de ellas. Oh, y te dicen Romeo, ¿sí o no? Ay, no, qué lindo. Gracias. Tenemos por acá a Vélez. Dice: ¿cuántos años tienes? ¿Dónde vives? Y eres muy hermosa. Ay, muchísimas gracias. Soy ecuatoriana y vivo en la provincia del Cañar. A ver, sí sería. Provincia del Cañar, sí sería. Uy, casi que no sé dónde vivo. ¡Qué mi amor! O sea, así lo ven. Si así empezamos, te me vas en adopción, ¿vale? Precioso, no muerde los cojines de la mamá. Mi precioso, ¿cómo te vamos a poner? Traviesito, gordito, titán. Vamos, díganme nombres. Ay, no sé qué, ¿qué pasó aquí? Bueno, la que está aquí, la blanquita. Oye, Fre, niña, ¿qué estás haciéndole? Quiero hacerle delicioso. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Ah? ¿Qué pasa, preciosa? Bueno, ella es mi Apri, la blanquita. Bueno, yo ya se las había presentado. Ella es mi Apri. Y el acá es mi cachorrito, mi bebecito nuevo de la familia. Entonces no le hemos puesto nombre todavía, así que ayuden a poner cosas, que así yo le digo a la familia a ver qué nombrecito le podemos poner. Es machito. Abel. Ay, Abel, gracias. Mi querido Frankie Astudillo también. Por acá Guillermo García. ¿Qué te importa? Nadie. Es broma. Eso lo puedes investigar en mi página Only. Solamente tienes que ir a mi Instagram, me sigues, copias el link y vas directamente por allá y ella te contesta todas las preguntas que tú quieras, que no te puedo responder por aquí, mi amor, mi querido Guillermo. Ok, dice Mateo, dice: estás muy lejos de la cámara. Ok, ya lo voy a acercar. Dice: ¿por qué no escribes en Instagram? Sí, obvio, yo estoy conectada en todas mis plataformas. Y más que ahora yo paso aquí en casa. Paso aquí por lo que estoy así, operadita. Pues entonces paso todo el día aquí. Déjame acercar la cámara ya, porque me dicen que estoy muy, muy lejos. Ay, uy, se vaya a caer. Es que están los bebés traviesos. Entonces, ay, yo creo que sí me han de ver, ¿verdad? Gustavo Reyes, no entiendo, ¿qué demora? A Cristian Navarrete, a Carlitos Castro, mi amor, puedes ir en Instagram, en mi perfil, copias el link y vas directamente a mi página. Esas cosas no se pueden hacer por aquí. ¡No se puede! No, no van a tener coraje, no me entiendo. A ver. Dice: quítate la almohada. ¿Cuánto hay? Ah.
Ay, no. Ay, no. Empezaste. Ya cogió mis zapatillas. Ya la está mordiendo. ¿En serio, gordo? No, eso no se hace. Eso es bastante bueno ahí. Aprende despacito. Ñañito, despacito. Espérate que crezca. Ya. Guillermo dice gracias, ya sabes. Ahí está la información. Listo. Bueno, mis amores, aquí ya les puse el link de mi nueva página, que es AviPurs, donde me pueden seguir. Voy a estar haciendo contenido muy seguido por aquí, por AviPurs. Entonces, no te olvides de seguirme por allí, AviPurs. Y de comentar y compartir los videos para que más gente estemos súper que me hayas conectados. Ya ahora, ya hoy tengo 18 días de predita, entonces ya voy desinflamando un poco más. Y bueno, ya prontito vamos a estar ya subiendo contenidos a todas las plataformas mías de Abigail Normaza. Y te invito a que me sigas a AviPurs, ya te puse el link ahí para que me puedas seguir. Y si quieres ver un poquito más, solamente tienes que ir a mi Instagram y allá te espero. Listo, copias el link y vas directamente, ya tú sabes a dónde, y por allá te espero. Uy, de verdad, miren, yo tengo a mi gordo que llegó hoy, mi gordito. Que es integrante nuevo de la familia. Tengo a mi Apple, tengo a Pelusa, tengo a Vita, tengo a Franco y tengo a Deli. Ellos son mis gatitos y mi Apple, no, mi perrita. Y estoy preocupada porque solamente veo a Pelusa. No veo ni a Franco ni a Vita. Deli sí sé que está allá al lado. Eso sí es preocupante. ¿Dónde están? April, ¿dónde están tus hermanitos? Dije, hija, no hagas eso, bebé. No. Ah, ya sé por qué estás aquí mordiendo. ¿Quieres sacarme la pelusa? O sea, no la pelusa, los pelitos. Deja ahí, ve. Ya. Dice Marcos. Mira nomás. Qué miedo. Lo que hizo Dios por sus hijos. ¿Qué hizo? Cuéntame. A ver, estamos por acá. No, bebé. No, gordito, no, gordito, no, gordito. Déjame, que estoy haciendo en vivo, papi. ¿Quieres subirte acá entonces? Ven. Ven, te quedas acá arriba conmigo porque tú me vas a abrir. Ven acá, gordo. Ven, usted se queda acá arriba conmigo porque usted me está mordiendo. No, 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 no. Ya, 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 ya pasó. Ya pasó, gordito, ya, ya pasó. No seas mala, grosera. Ya, entonces usted se queda aquí haciendo en vivo conmigo. Listo. Ya, April. Es que April quiere jugar, sino que ella es un poquito toque. Como miren, tiene bastante pielcita, entonces la estoy mordiendo. Ñañito. Ya, mi gordito. Listo. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué, mi amor? Vamos a seguir leyendo los mensajitos por aquí. A ver, mis amores. Dice por acá mi querido David Spinelli. Salúdame desde Argentina. Uy, hablamos súper lindo. Gracias. Un saludo muy especial para ti, mi querido David. Tenemos por acá también a mi querido Israel. No te olvides de seguirme en la página de AviPurs. Vamos a estar haciendo mucho contenido por allí. Voy a estar haciendo en vivo y subiendo bastante contenido a mi página de AviPurs, mi nueva página de AviPurs. Así que no te olvides de seguirme, mis amores. Y me voy a poner a jugar. Si ¿Sí saben que ayer estaba jugando, ¿verdad? Como perdí tantas veces, me quedé dormida. Me quedaba dormida. Entonces, y de ahí obviamente abrí y me habían matado otra vez. Se aprovecharon porque estaba dormida. ¿Qué bebé? ¿Qué tipo? Ya, pachuchito. Ya. Es que tú quieres ir a morder las cosas. April, ya. No le vas a hacer nada, niñito. Ya.
Romeo. ¿Para qué se la robó, mijita? ¿Se la robó? ¿Qué me robé? Yo no estoy robando nada. Dice, mi querido David, dice, te quiero mucho, bastida, linda. Él es mi pelucita, ya se fue. Él es pelusa, ya se fue por ahí. Tú te vas a lanzar porque te vas a golpear la cabeza. Bueno, déjenme hacer la pierna de por acá porque me sale. Ven acá, ven. Ven gordito, ven. Ay, déjenme bajarlo porque si no se va a lanzar. Apri, pero déjalo tranquilo. Déjalo tranquilo, mi amor. A ver, vamos a jugar un poquito por aquí. Obvio. Primuchis, estoy en vivo en mi página de Abre Pura, así que te voy a mandar saludos por allí. Un saludo muy especial para mi prima Verónica Catuto. Ella vive en El Triunfo, es una lindura y que ya pronto la estaré visitando porque se va a cambiar de casa, o sea, se va a cambiar mucho más cerca y la voy a estar visitando. Ahora sí, no hay quien me saque de tu casa, hermana. Y bueno, el día de hoy, bueno, ella estudia maquillaje y me estuvo comentando que el día de hoy fue la mejor de su clase. Entonces te felicito, ñaña, te mando un inmenso beso y sé que, vas a ser una de las mejores maquilladoras. Y ya tú sabes, tú eres la que me vas a maquillar. ¡Muah! Te quiero mucho, primita. Entonces, pronto estaré por allá por El Triunfo, mucho más seguido. Bueno, aparte de eso, que casi toda mi familia es del Triunfo, sí saben, pero por parte de mamá. En serio, pelusa. En serio. Les voy a enseñar. Miren lo que está haciendo. O sea, en serio. Niños, ustedes. Miren, les voy a enseñar. Pelucita. ¿Qué estás haciendo? Pelu. ¿Qué estás haciendo? O sea, tipo me ignora, está dañando mis luces, está mordiendo. Oye, en serio. A ver, vamos a acercar más acá porque vamos a ponernos a jugar. Vamos a ponernos a jugar, entonces quiero que... Cuidado ese gordo. Vamos a ponernos a jugar, entonces... No, mi amor, no hagas eso, bebé. Haga eso, no dañe las lucecitas de la mamá. ¿Ya? No me dañe las lucecitas. Ya, bueno. Vaya. Ay, solo espero que no me vean. ¡Ah! Me van a hacer caer. Dios mío, me van a hacer caer. Es que están jugando. Déjenme y los pongo acá en el cuarto, ¿ya? Suelta mis zapatos. A ver, déjame los pongo aquí en el cuarto y nos podemos a jugar. Ven, Apri. Ya, vengan a jugar el cuarto, ven. Eso. Porque si no me van a hacer caer. Ya. Ahí, listo. Querido pelucita. Ay, perdón, pero mis hijos son muy traviesos, mis bebés. Entonces, perdónenme, ¿ya? Pero son muy traviesos. Ay, mi espalda. Uy, a mí me se va a poner a llorar. Que no, nadie más aquí en la casa más que yo. Entonces,
escuchan. A ver. Dice, ¿cuándo responde los mensajes en Instagram? Yo siempre estoy respondiendo los mensajes en Instagram. Siempre estoy activa por allí. Uy, se me ve como una papadita aquí. Pero es ya pielcita de lo que he bajado, de lo que tengo una papadota. Pero sí que se me va a ir arreglando. Así que tranquilo, que no me voy a quedar con la papada. Listo. A ver. Bueno, vamos a jugar entre nosotros. Bueno, entre nosotros no. Vamos a jugar. 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 A ver. ¡Ay! No me digan que aquí está el juego. Vamos a empezar otra vez. Bien. Quieren que me vean. Sí me ven ahí, ¿verdad? Para que vean cómo voy a jugar. O sea, cómo pierdo. Vamos a estar conectados por aquí. Para que vean cómo pierdo. Igual yo voy a estar metiéndome cada rato en Facebook para leer sus mensajitos ya. Yo les dije que hoy iba a estar conectada en desde una pantalla para, o sea, yo poder conversar con ustedes y a la vez jugar así. Ustedes también estén viendo mi juego. Pero resulta que no conseguí el cablecito, pero me dijeron que posiblemente el día de mañana ya me lo tengan. Entonces el día de mañana ya vamos a estar súper más cómodos, ¿ya? ¿Les parece? No sé qué era aquí. Aquí está. En este me quedé. Pero tiene su miedo. Bebé, es que mi Apri lo coge para jugar y a él no le gusta, obvio. Ay, 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 ay. A ver, es que quiero que vean ustedes también. Es que si yo lo saco del cuarto, en el cuarto tienen para jugar y todo, o sea, el cuarto es grande, tienen para jugar y todo. Pero si yo lo saco, me van a tumbar aquí donde yo tengo el teléfono. Entonces se va a venir abajo y ahí sí me tengo como un teléfono. Imagínense, no, voy a estar, oye, endeudada, es que me duele la boquita del estómago. Ahorita estoy leyendo su mensaje, ¿sí ve? Mi querido Agustín, bueno, les cuento que el día lunes, a ver, estamos, ¿qué fecha estamos? 24, 25, 26, sí, el día lunes hay juramento de bandera, y estoy contenta y estoy feliz porque mis dos sobrinos, los mayores, los dos ya van a cumplir 18 años este año, y van a jurar la bandera, o sea, este año, Dios mediante lo permita, se gradúa mi querido Billy, mi sobrino Justin. O sea, yo mismo me escucho acá. Perdón. Ahí vamos, otra vez.
ratitos, ¿por qué no se mueren? Alerta, dice. ¡Ay, no me hay otro cuco! Ya no sé qué gano aquí, pero estoy jugando. ¡No! ¡Su madre! ¡La tuya! No, no quiero ya. Continuación. ¡Ay, en dónde me metí! ¡Ay, y si nos vamos de farra? No sé si me convendrá. Ya me tomo una cerveza y yo un tequila. Y si nos vamos de farra. No, mi amor, no me pasa nada. Yo creo que yo gasto mucha munición. A lo pendejo, a lo pendejo, a lo pendejo. ¡Vamos! Yo no sé qué hago aquí. Otra vez vuelvo. Bueno, entonces mientras voy aprendiendo el juego. Antes la bombita. Mande. Mande.
Vamos. Está cargando. A ver. Ya me mató. Vamos, vamos, que sí podemos. Yo aquí la paso, aquí la voy a pasar. No puedo pasarla. No puedo pasar. A ver. A ver, estoy atrasadísima en el en vivo. A ver. Estoy atrasadísima en el en vivo. Bueno, vámonos por acá. Vamos a seguir jugando. Carga en la cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza. ¡Ya me quedé sin bomba! ¡Ay! ¡Estoy sin bomba! ¿Dónde hay más? Vamos, carga, 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 acércate, acércate. Carga. En el tiempo. Bueno, solo en estos avances. Vamos a ver si gano en este juego. No se olviden de seguirme en Abby Purs, que es la nueva página donde, mi nueva página donde voy a estar subiendo mucho contenido, así que nos vamos a estar viendo por ahí muy seguido. Mis amores hermosos, bellos, preciosos. Y bueno, no sé por qué se quedó eso. Ay, ahí está. No quiero. Ahí está. Vamos a seguir jugando. Vamos a ver si tengo bomba o ya no tengo bombitas. Esas bombas me salvaron. Uy, no tengo ni una bomba. ¡Ay! Ahora está. Ay, en esto está súper difícil pasar. Uy, no. Ya, ¿qué es eso? 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 Ay, me cayeron como el loco. Ay.
No tengo bombas. ¿Y ahora cómo pido bombitas yo aquí? A ver. Bueno, el tiempo volando se va. Hoy te tengo, pero quizá mañana. Vamos a ver. Bueno, está cargando, está cargando, está cargando, está cargando. Ay, ay, doctor, dígale, papito, que me parece sin parar. Dale como perro, que mi esposa va a llegar. Dele, dele, dele. La, 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 la. No quiero. Quiero bombas. Yo, ay, tengo una bombita, tengo una bombita ya. Tengo que darle como a rata, porque si no me caen toditos. Estos grandotes son duros de matar. Y este que no pega rápido. ¡Pam! 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 ¡Pum! ¡No, no, no, no! ¿Para qué utilicé la bomba? No la puedo utilizar. Yo mismo que mejor me bajo este juego. No, 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 no. No, 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 no. Ay, yo todavía no he merendado. Yo me voy a hacer algo de comer. Ay, no le dije a mi hermana que me venga comprando pollito. Porque, ah, no, hoy día me voy a hacer unas tortitas de huevo. Eso me voy a hacer. Como sándwich con ensalada, porque sí tengo lechuguita. Oye, ¿qué? Ah, no sé qué es esto. Y en la primera, o sea, porque ese juego pierdo y repito como 3, 4 veces, pero en la primera pasé, o sea, yo ya soy una master jugando. A ver, vamos a esperar que siga cargando. Ay, qué demora cargar. Quiero. Dele, papachita, dele sin parar. Dele, dele, dele. Ay, sí me hace falta ponerme la faja. Yo me voy a poner la faja. Porque no, no aguanto el dolor. Ya me duele mucho la barriguita. Ay, ay. Tengo miedo.
Me ahueve. Vamos, otra vez. Lo peor de todo es que no puedo salir corriendo de aquí. ¿Cómo corro? No sé. Yo en la vida real, si pasara esto, lo primero que hiciera es correr. Esta creo que sí va a ser difícil pasar. Creo yo que va a ser súper difícil. Quiero que me quieras como soy, quiero que me quieras porque sí. Un palacio bien. No sé si sea así la canción, pero bueno. No importa. Vamos. Bueno, vámonos un ratito por acá, al en vivo. ¿Será que? Nada que carga esta vaina. A ver, deja que salga. ¡Tarán! ¡Hijo de su pinche! ¡Me mató! No puede ser. ¡Ay, otra vez esto! Bueno, hay que esperar un poquito. Hay que esperar un poquito. Solo un poquito. Solo un poquito, hay que esperar, a ver. No creo que sea. Ajá, ahí está. No se olviden de comentar y compartir, mis amores. Ya desde mañana ya vamos a estar así viéndonos. Yo, bueno, sí, me dijeron que mañana me consiguieran ese cable. Para estar ahí, que ustedes me vean jugar y yo converso igual con ustedes. Porque hoy no me pudieron conseguir, o sea, no pude conseguirlo. Pero vamos a ver si para mañana ya lo tengo. Vamos a ver. Porque todavía no me han dicho si ya lo tienen. Entonces, esperemos que sí. Bueno, con la bombita. Ah, yo no sé si estoy haciendo bien o si estoy haciendo mal, pero ahí somos buenos. Dejen mirarme. Ahí me siento un poquito mejor. Sí, mis amores. ¿Por qué? Porque estoy tan atrasada en el en vivo. A ver, vamos a ver otra vez. Ahí estoy en las.
mi querido Jesús. Tenemos acá a Frankie, a Jordi. Hola, guapa, dice, ¿qué hace? Bueno, estamos jugando. Bueno, yo intentando jugar, porque la verdad, bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Uy, qué. Definitivamente tengo que quedarme ahí hasta matar a todos. Pues, tu pinche manga. Que otra vez se pone eso. Creo que me estoy enojando. Hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. Y ahí, a ver. Vamos, vamos. Listo, vamos. Aquí me mataron. Oye, 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 voy a salir de ahí aquí. Es que se demora en cargar, se demora, se demora, se demora, porque yo soy buenísima. Mira, mira, persona. Uy, no. Uy, no. Uy. ¡Ah! ¡Vamos! No puede. Ay. ¿Será que debo de coger? ¿Cómo cojo otro armamento? Tú puedes, pero me pico la cruz.
está difícil pasar aquí. Está súper difícil. Está súper difícil. Ay, creo que no voy a salir de aquí. Me van a llorar. Ya me mató. Uy, me cayeron como a rata. Como a rata. Me cayeron como rata. Aquí vamos una vez más. Bueno, mientras carga aquí, vámonos un ratito por acá, en vivo, voy a pensar que yo los tengo. A ver, tenemos por acá a Vagus, a Santos, a Marquitos. Miren, estoy aquí leyendo sus mensajitos. Entonces, sí, vamos a seguir jugando. A ver si ya se puso esto. A la cuenta de 1, 2, 3, una vueltecita, 1, 2, 3, bajando para abajo, no, pues, baja para arriba, a ver, 1, 2, 3, pasito para adelante, 1, 2, 3, pasito para atrás, ahora sí, vamos a guerrear, porque vamos a ganar. Okay.
Si no me muevo, no me hacen nada. Bueno, aquí voy a aprovechar para ver si puedo correr. ¿Qué puedo hacer? O sea, no me puedo ir para ningún lado. Vamos a disparar. Y si disparo, de repente, de un, dos, tres. Todo bien. Dale, camarada, dale, camarada. O sea, un chuzo de pollo, porque la chica, yo le he pedido y me hace así como de dieta, o sea, como recién nos pones a sal, o sea, no le pone condimentos, no le pone absolutamente nada, entonces eso de ellos sí puedo comer. No, 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 no voy a comer pollo, porque ya en la tarde ya comí pollo, voy a comerme pollo, pero bueno. Pero si le di en la cabeza todavía hay nada. No quiero, no quiero. El día de hoy, más demora eso que yo jugar. No, que yo en perder. Dale, 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 dale como a rata. Dale, dale, dale como a rata. Ay, cierto, no me tomo la pastilla. Y todavía me acuerdo de ti. Creo que otra vez me va a tocar coger la granada. ¿Qué irás? Más aquí que otra cosa. Porque igual tengo que ir para acá. Aquí van a salir más. No me hagas asustar. Me asusta, pero me gusta. Ay, ¿por qué? ¿Por qué no tuve balas? Hijo de tu pinche manca, Larsis. Vamos, vamos. Sí, se puede. Sí, se puede. No, no quiero nada. Yo no quiero. Bueno, mis amores, como que me estoy yendo ya porque tengo hambre. Pero bueno, déjame ver aquí. Y vamos a jugar a esta última ya, a ver si la paso. Dale, porque quiero irme a poner la música también.
con Chuy a mano. No, no, no. Bueno, mis amores, he perdido. Ya. Bueno, mis amores, me voy. Nos vemos. Bueno, puede ser, si es que no me quedo dormida, Maleguito, puede ser que haga otro en vivo igual como sea. O sea, más tardecito, porque hoy día hice mucho más temprano en vivo, como se pudieron dar cuenta. Entonces, porque llegué mucho más temprano. Pero vamos, voy a ver si puedo hacer más Maleguito en vivo. Y estaré con ustedes platicando. Tengo que peinarme esta cabeza, este pelo, porque lo tengo todo enredado. Entonces, nos vemos, mis amores, más luego. Puede ser el día de la mañana. Chao.